Además, respecto a este tema, porque la Confederación de Choferes de Bolivia dice que debe haber un incremento en el precio de los pasajes, porque si va a haber incremento al mínimo nacional y va a haber incremento del 10% a la masa salarial, de algún lugar tiene que salir el dinero para que le vayan a incrementar el salario a los conductores y para que vayan a cubrir todos aquellos gastos que va a demandar consigo el decreto que establece y ordena un incremento salarial. Compañeros, vamos a solicitar, primero en el transporte interdepartamental de buses, vamos a solicitar a través del Ministerio de Obras Públicas ver un incremento también en el tema de tarifas y la relación que corresponda, porque lamentablemente el hecho de inclusive del doble aguinaldo ha tenido su efecto negativo en el sector del transporte interdepartamental de buses, porque se tenía que dar dos aguinaldos. Ahora, con ese incremento salarial, se le tiene que incrementar su sueldo al chofer asalariado, y el único ingreso económico que tiene el sector del transporte es la venta de servicios a través de los pasajes. Entonces, se tiene que regular, se tiene que buscar un mecanismo para...